porque tenía poder y dinero. Era porque vivía vacío y carecido de amor. Porque tú no tenías amor de madre como tenía que tenerlo. Porque tu madre vivía en su negocio y su política. No la critico por eso. En su vida no me meto. Mírame a la cara. Porque merezco que tú y Miley me miren a la cara por primera vez después del 23 de agosto que me la arrancaron la vida mía. Y todavía ustedes no han podido mirarme la cara. Es verdad. Yo dije que ustedes eran personas honorables porque no podía subirme a ese destrado y decir mentira. Pero hoy no puedo decir lo mismo porque todavía Marlon Martínez y Marley Martínez no han podido mirarme a la cara y decirme qué pasó. Y sin Miley, míreme Miley, si usted el día que me arrancaron la vida a mi hija, había ido a mi casa y me dice, ahora pasó una desgracia, me entrega a mi hija, usted no estuviera sentado en ese sitio. Me le tiraron la dignidad por el suelo, no me la dejaron llorar ni abrazarla. Y yo por eso clamo justicia. Y que la muerte de mi hijo no quede impune. No es de redes sociales, es dignidad. Es el orgullo que me lo quitaron a mi hijo. Me arrancaron una niña que no andaba bebiendo ni parrandearon. Me arrancaron a mi hija que vivía pegada de la falda mía. No puedo decirme. Solo le pido a Dios que algún día se arrepientan de corazón. De lo que ocurría ayer en la audiencia por el caso de Meli Peguero, que queda ya listo para fallo el próximo miércoles 7 de noviembre. Las palabras de Adalgisa, la madre de Emily, que no encontraron respuesta en una Marlin que solo se paró y dijo, yo no podré nunca mirarte a la cara. No podré nunca mirarte a la cara. No tuve valor, dice ella, para decirte que tu hija estaba muerta. Lo que sí tuvo valor fue para pagar 100 mil pesos para que ocultaran el cadáver, para decir que ese cadáver nunca aparecería, para saber que lo estaban llevando a una finca en una maleta donde finalmente decidieron lanzarlo en una calle, en un camino vecinal, como si fuera basura. Eso sí tuvo valor. Recordemos que Marlin ha pasado por diferentes posiciones. Es la misma mujer que salió dando una rueda de prensa junto a su hijo, diciendo sencillamente que ellos le estaban pidiendo que regresara a la casa a Emily. Bueno, vamos a ver este caso. El miércoles vamos a tener un programa a propósito de ese día, un psiquiatra forense, una criminalista va a estar aquí, un abogado en el área de criminología, para tratar en las horas previas y sobre todo con algunas cosas que tenemos que recordar de cómo fue que este caso finalmente fue escuchado por las autoridades. Así les estoy dando los buenos días en esta mañana. Muchísimas gracias a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera del país, mucha gente que nos sintoniza en redes sociales. Ayer estuvimos transmitiendo en vivo, mucha gente mandaba sus mensajes. Una servidora tiene el correo periodistaeditfebles@gmail.com. Ahí me escribe mucha gente, siempre manifestando lo que piensan, algunos formulan denuncias. Bueno, pues aquí estamos listos para escucharles. Hoy tenemos un programa sobre todo enfocado a una mirada internacional. Nos acompaña nueva vez después de varias semanas de receso, Eliades Acosta Matos, también Sara Simón. Sara está en España, Eliades está aquí. Y vamos a conversar con un hombre que tiene una labor prominente en la sociedad civil de Honduras, el padre Melo, que estará vía telefónica, es el director de Radio Progreso, este sacerdote jesuita que ha aceptado, y para nosotros es un honor poder tenerlo la mañana de hoy hablándonos de ese proceso que están viviendo los migrantes. Una caravana de migrantes se dirige hacia Estados Unidos y en las últimas horas otros grupos se le están agregando. Ahí tienen la imagen del padre Melo, con quien estaremos desde Honduras, por supuesto también con Sara, como les comento, y con Eliades Acosta Matos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, estamos mirando no solo Honduras, tenemos que mirar Brasil y tenemos que mirar otras cosas en el contexto internacional.